Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos de regreso en este Ideatón. Mi nombre es Alan Irigoyen y soy coordinador de los intérpretes de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Recuerden que pueden ustedes seguir comentando y compartiéndonos todas sus ideas en el Linktree que aparece aquí abajo. Ahí aparecen, si no saben cómo hacerlo, ahí aparecen las diferentes ligas en donde ustedes pueden acceder, los tutoriales, para que puedan seguir compartiéndonos todas las ideas. Y nosotros vamos a estar a lo largo de los programas, en los espacios y así después de los espacios, por si ustedes nos animan ahorita o si ven la repetición después y les surge alguna idea, pueden seguir comentando 47 horas después de que esto culmine. El día de hoy vamos a estar tomando muchos temas y vamos a mencionarles tres en específico: seguridad, interculturalidad e inclusión. Es un tema del Ideatón transversal, ya que estos acobijan todo lo que son media superior y nivel superior. Hoy nos van a estar acompañando dos personalidades, las cuales son expertas en el tema y van a estar atendiendo todas sus ideas a lo largo de este programa y, como les repito, a lo largo de las 47 horas que ustedes van a poder estar compartiendo todas sus ideas. Recuerden que aquí abajo está el link para que ustedes puedan acceder. En estos momentos vamos a hacer un breve espacio para que puedan conocer a los y las participantes. Muchas gracias. Ya estamos de regreso. Les seguimos recordando que pueden estar participando. El Linktree aparece aquí abajo y ustedes van a poder ingresar, en donde van a encontrar los tutoriales para que puedan ustedes participar en el panel y dejarnos todas sus ideas. El día de hoy nos está acompañando la maestra María Adela Dame Arcos, que es secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y nos va a venir a platicar para que ustedes vayan teniendo conocimiento del tema de seguridad y puedan estar dejándonos todas sus ideas para que puedan ser respondidas. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Alan, buenos días. Buenos días a todo el auditorio, a las diferentes unidades académicas que el día de hoy nos están acompañando en este Ideatón. Sean ustedes bienvenidos, muchas gracias. La intención de estar con ustedes el día de hoy es precisamente platicarles sobre algunos temas específicos. Recordarles que estamos en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Institucional de nuestra universidad y para nosotros es muy importante que todos y cada uno participe con las ideas que tenga sobre los temas que vamos a estar exponiendo. El día de hoy vamos a abordar el tema de seguridad. Es un tema muy importante para toda la comunidad universitaria y sobre todo un tema muy sensible porque nos impacta a todos, porque tiene que ver con la integridad de cada uno de los que conformamos la comunidad universitaria. En ese sentido, quiero comentarles que existe un plan de seguridad de la universidad que no está terminado. Está terminado, se está aplicando, pero esto no quiere decir que no podamos aportar nuevas ideas con respecto a este plan de seguridad que tenemos dentro de la universidad. Y cada una de sus ideas propiamente serán bienvenidas en cuanto a alguno de los temas que estaremos planteando. Quiero comentarles que este plan de seguridad maneja la cuestión de protección civil. La protección civil se cuida en todas las unidades académicas, en la misma unidad central, en el campus Chamilpa, con toda la comunidad universitaria. Y estamos estableciendo mesas de trabajo en las diferentes unidades académicas que se están conformando por los estudiantes, por los académicos, por el personal administrativo, con la finalidad de ir estableciendo los protocolos de actuación ante eventualidades que se pudieran presentar. Recordemos que en algún momento hemos tenido algunas situaciones complicadas, como los sismos, en algunos casos, en algunas unidades académicas hemos tenido incendios. Necesitamos saber cómo actuar y cómo la comunidad universitaria
puede actuar ante estas situaciones que pudieran presentarse. Y en ese sentido es que se está capacitando a la comunidad universitaria con los protocolos de actuación. Se están llevando a cabo también algunos simulacros específicos para que sepamos qué papel nos toca a cada uno de los que actuamos en esas brigadas de protección civil que están establecidas ya en cada una de las unidades y en el mismo campus Chamilpa. De igual manera, estamos trabajando en la seguridad de cada uno de nosotros, recorriendo las zonas, las unidades académicas, recorriendo campus Chamilpa, y vamos identificando las zonas de riesgo. Las zonas de riesgo es muy importante tenerlos a la vista y saber de qué se trata, porque nos va a permitir también a nosotros ir tomando algunas medidas específicas para que nosotros nos cuidemos, para que los estudiantes se cuiden al caminar por zonas seguras, por ejemplo. También quiero comentarles que, pues bueno, la universidad ha hecho enlaces específicos con el municipio, con el gobierno del estado, precisamente para que obtengamos los apoyos necesarios en algunos temas que son importantes. Por ejemplo, cuando nosotros establecemos los senderos seguros, estamos hablando de botones de pánico, estamos hablando de iluminación y de algunos otros temas que implique que nuestros estudiantes, que impliquen que, no, que el personal administrativo, que los académicos, transitemos por zonas de poco riesgo o con el menor riesgo posible. Y en ese sentido es que estamos trabajando actualmente en el área de seguridad. Pero también es importante, este es un tema que se trabaja todos los días aquí dentro de la universidad. También trabajamos, por supuesto, la seguridad y asistencia. Contamos con un servicio médico dentro de la universidad que atiende a la población estudiantil, a toda la población universitaria, pero también existen servicios médicos en algunas unidades académicas. Entonces, estamos trabajando en el tema muy arduamente. Queremos que ustedes, como parte de la comunidad universitaria, nos den sus ideas sobre cómo podemos mejorar, qué podemos hacer para que las condiciones de seguridad de todos los que estamos dentro de la universidad, de los más de 40,000 estudiantes, de todos los trabajadores administrativos, de los académicos, tengamos un lugar seguro, que caminemos por lugares seguros. Sabemos que la inseguridad dentro de nuestro estado pues no está fácil, no es sencillo. Sin embargo, dentro de las instalaciones creo que podemos propiciar las condiciones necesarias y las condiciones óptimas para que todos estemos en las condiciones adecuadas. Sí, sí, claro. Recordarles que estamos trabajando para los alumnos, para con ustedes y para que justamente estas instalaciones sean su lugar seguro y puedan aquí pues adquirir todos los conocimientos necesarios para construir esta sociedad a la cual pues estamos tan enfocados, ¿correcto? Así es. Entonces, y bueno, más adelante vamos a ir vinculando estos temas. Va a venir nuestra compañera experta también invitada para mencionar y cómo vincular esta cuestión que usted mencionaba, los enlaces que se han realizado. También para personas con discapacidad, para personas que vengan siendo alumnos, siendo familiares, personas que están interesadas por ingresar justamente a esta casa de estudios. Entonces, que estamos trabajando para ellos, para que puedan tener una mejor seguridad, ¿correcto? Por supuesto, necesitamos nosotros generar ideas. Estamos trabajando ya en algunos temas específicos de cómo atender el tema de la inclusión con nuestros, sobre todo tenemos muchos estudiantes que están por ingresar a esta universidad y hay que darles las condiciones de seguridad también, sobre todo pasos peatonales, que tengamos rampas, que tengamos condiciones que les permita a ellos transitar en las instalaciones donde se van a ubicar de acuerdo a las carreras o de acuerdo al nivel que hayan elegido. En este caso también tenemos los bachilleratos, donde contamos con alumnos con estas condiciones. Entonces tenemos que trabajar para toda la comunidad y de acuerdo a las necesidades que se van generando en cada una de las unidades académicas. Recordemos que tenemos presencia en 20 municipios y cada municipio tiene condiciones de seguridad totalmente diferentes y en ese sentido es que vamos adaptando algunas situaciones relacionadas con ese tema.
con las condiciones que tenemos en estos municipios. Perfecto, pues muchas gracias, maestra, es correcto, y como pueden ver, estamos trabajando para ustedes, estamos haciendo el esfuerzo. Sin embargo, ustedes pueden, les repito y les reitero, ingresar al link que está aquí abajo para que puedan proporcionarnos todas sus ideas, para poder, a pesar de que estamos trabajando, podemos mejorar o podemos hacer algo mejor para ustedes. Recuerden que estamos para ustedes y con ustedes en este ámbito de seguridad. Muchas gracias, maestra. Gracias, Alan. Y en estos momentos vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar con nuestra experta en inclusión para seguir platicando con ustedes. Sin antes recordarle que sigan dejándonos todas sus ideas para que nosotros los podamos estar leyendo a lo largo de este programa. Muchas gracias. Ya estamos de regreso una vez más con ustedes y como siempre les seguimos recordando que pueden estar participando con nosotros. Aquí abajo está el link en donde ustedes pueden encontrar todos los accesos para el Padlet para que puedan dejarnos sus ideas. Y si se les dificulta, ahí mismo vienen los tutoriales para que ustedes puedan participar, ya sea por medio del dispositivo móvil o una CP. Entonces, una PC, perdón. Entonces, el día de hoy nos está acompañando también la maestra Mayra Vianey Huerta de la O, titular de la unidad de la unidad para la inclusión y atención a la diversidad. También mi área de trabajo en donde hemos estado trabajando y hemos estado haciendo mucho para los estudiantes y la sociedad universitaria. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Celebro mucho este tipo de actividades porque fomentan justo este intercambio. Y bueno, como ya comentaba Alan, pues esta tarea se ha asignado a la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Y un poquito juntando la idea con lo que nos comentaba la maestra Delia, también la universidad ha tenido algunas ya estrategias que ha seguido para la seguridad de nuestros estudiantes. Y me gustaría comentar algunas. Dentro de ellas es que la universidad ha extendido credenciales para nuestros estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad para que se puedan identificar dentro de la universidad. Hemos tenido casos de algunos estudiantes con epilepsia o algún estudiante con autismo, que es un poquito difícil su interacción con los compañeros o con algunas figuras de autoridad y se han visto envueltos en algunas situaciones, crisis. Y cuando los venados se acercan a quererlos auxiliar o ellos asisten al centro médico, se vuelve una dificultad el que ellos pues no interactúen como regularmente lo haría cualquier estudiante. Entonces, esto nos ha llevado a gestionar ese tipo de recursos para que la comunidad universitaria los pueda identificar y les brinde los apoyos que ellos requieran. También con esto de los sismos, que ya comentaba también la maestra Delia, no nada más es para cualquier estudiante, sino que tenemos ya diseñados unas infografías que nos permiten identificar el momento en que nosotros nos podemos acercar con una persona en silla de ruedas o que tiene sordera, cómo poder comunicarle que está habiendo una contingencia o que hay que evacuar un edificio. Entonces también tenemos ese tipo de apoyos, pero también yo quisiera invitarlos a que nos compartan otras ideas, algo que ustedes hayan vivido con algún compañero con estas condiciones y que haya marcado o que les haya ahí movido algún botón para que nos den esas ideas. Muy bien, es en el tema de seguridad, pero también vienes a platicarnos del tema de la interculturalidad y de la inclusión, ¿correcto? Sí. Bueno, dentro de este tema de inclusión es muy relevante dentro de la universidad y que ustedes conozcan, principalmente para que sean también nuestros aliados. A veces parecería que esta es una tarea nada más de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, de los intérpretes, de los maestros y quizá de los directores. Pero la realidad es que este es un tema al que todos tenemos que abordarlo. Todos somos parte de esta comunidad y la intención, les voy a leer aquí un poquito definición que de hecho me parece bastante acertada, muy clara y en el tema de inclusión dice pertenecer o ser parte de algo. Y esto creo que cualquiera de nosotros quiere serlo y dice a veces este término también se refiere a crear un entorno que promueva el sentido de pertenencia de una persona o grupo de manera que se sienta apoyada, respetada y valorada. Y bueno, la universidad está haciendo está juntando sus esfuerzos para que cualquier persona, sin importar
su condición física, su edad, alguna enfermedad, si viene desde Guerrero, si viene de aquí de Cuernavaca, pero que se sienta parte de esta comunidad. Y bueno, a partir de la creación de esta unidad, pues se han desarrollado diferentes actividades para promover este respeto, este reconocimiento a la diversidad, porque dentro de los salones no es nada más tener un compañero sordo para decir que somos incluyentes o que tenemos este espacio de intercambio, sino que también pues hay otras características, ¿no? Como decíamos, la edad en la universidad nos permite esta parte de que no nada más convivimos con chicos de nuestra edad, sino con personas también adultas. Y bueno, esto va enriqueciendo también nuestro aprendizaje. Y les decía, desde la Unidad para la Inclusión Educativa hemos empezado a tener ya desde hace 10 años estas actividades que van desde, como ya decía la maestra Delia, su ingreso, cuidar que las instalaciones donde ellos presentan su examen tengan las condiciones tanto para que sean igualdad de condiciones como para su seguridad. Entonces, ese es en este proceso, y durante su permanencia no nada más a tener acciones de que ellos estén dentro de un salón, sino que lo hagan de la mejor manera. Se capacita a sus profesores, se platica con sus compañeros para que la actividad de inclusión sea pues compartida. Esto que mencionas es muy importante, ya que también muchas veces llegamos a confundir el término integración con inclusión, ¿no? Porque el integrar es decir, bueno, sí, te acepto y aquí estás, pero nosotros como una sociedad inclusiva lo que tratamos de hacer pues es brindarles todas las herramientas para que estas personas puedan tener el acceso libre y el acceso pues suficiente al conocimiento. Por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva, los alumnos sordos, nosotros, la Unidad para la Inclusión, estamos para poder brindarles el servicio de interpretación en lengua de señas. Entonces, no solamente es integrarlos y decir, ah, bueno, sí, vamos a aceptar a las personas con discapacidad, a las personas con diferentes características, sino que vamos a llegar hasta la inclusión, ¿correcto? Sí. Creo que esa política que la universidad ha empleado, les digo, ya desde hace 10 años, se ve reflejada en todo este camino que se ha dado y que aún en este 2024, pues sea parte de este proyecto del PIDE, porque esto fortalece bastante. Y algo también que es muy relevante es que no nada más está teniendo este ingreso o que ellos cursen sus estudios, sino que también ya tenemos planes y programas de estudio que contemplan dentro de sus tiras de materias algunos contenidos que abonan o que facilitan, ¿no?, la aplicación del aprendizaje para esta comunidad. Y algunos de ellos, por mencionar, es Ciencias Aplicadas al Deporte, donde ya se tienen algunas materias sobre deporte adaptado, educación física, cómo enseñar educación física a personas con discapacidad, diseño, tiene también ahí algunos contenidos para que no nada más se vea la parte de inclusión, sino que también la sustentabilidad. Entonces, cómo utilizar materiales reciclados, pero que también se vea esta parte de la diversidad de las personas, ¿no? Entonces, ya tenemos esos planes también. Entonces, es una política que la universidad está desarrollando y que pues no nada más se va a un punto, sino que en diferentes áreas. Veíamos seguridad, estamos viendo la parte del acceso a la educación, pero que también pues puedan egresar y cualquier estudiante poder aplicar estos conocimientos. Correcto. Y también tener en cuenta que para que pueda existir esta inclusión, bueno, más bien al existir esta inclusión, también se genera el término la interculturalidad, ¿no? Ya que no es únicamente la inclusión está basada en personas con discapacidad. Así va es. Más allá. Existe esta diversidad y este abanico dentro de la inclusión que permite la interculturalidad. Sí, de hecho, me voy a permitir también leerles un concepto de interculturalidad. Y dice, se refiere al intercambio y la convivencia armoniosa entre personas de diferentes culturas, donde se busca el respeto mutuo, la comprensión y la colaboración. Otra vez vemos, ¿no?, este reconocimiento a la diferencia y lo necesario que es para todos sentirnos parte de, ¿no? Ya veíamos en el de inclusión de pertenecer a algo. Entonces, aquí en la universidad es lo que estamos buscando, que ustedes se sientan parte sin importar sus características, ¿no?, o en qué carrera estén, todos podemos aportar algo para este tema. Sí, muy interesante los temas, maestra, es correcto. Y repetimos, seguimos trabajando desde la universidad para todos, la comunidad universitaria, docentes, administrativo, académico, los mismos alumnos, para que puedan tener este ingreso y esta estabilidad, esta permanencia segura, inclusiva y que pues sea respetado en todos los ámbitos. Sí, y que hay compromiso, ¿no?, de todas las áreas. Eso creo que es
de reconocerse también. Un trabajo en conjunto. Pues muchas gracias. Les recordamos que seguimos, les acabamos de presentar los temas importantes, relevantes, para que ustedes conozcan. Y pues hay que seguir invitando a la gente para que siga participando y nos siga dejando sus ideas, nos siga compartiendo si tiene alguna opinión al respecto de los temas que acabamos de mencionar. Ahorita vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar para que pues puedan responder todas las ideas, recordándoles que el Padlet está moderado por un ser humano, por lo que sus respuestas y sus comentarios pues pueden demorar en salir, pero van a ser leídas todas, ya sea en línea, ya sea en vivo o posterior, pero van a ser leídas absolutamente todas. Muchas gracias, seguimos. Bueno, regresando nuevamente, hablando de temas de seguridad, quiero comentar a la comunidad universitaria, sobre todo a Campus Chamilpa, que hace unos minutos se registró una explosión, fue en el poblado de Aguatepec, parece ser que fue la industria Tecnos, están evaluando, Campus Chamilpa no tiene ningún riesgo, aun cuando y se activaron los protocolos correspondientes. Estamos en este momento en espera de la información y continuaremos informándoles sobre el proceso de este accidente, que no fue en Campus Chamilpa, insisto, y se activaron los protocolos de actuación. Muchas gracias. Información, nos está dando referencia de Protección Civil Estatal que explotó un polvorín en el poblado de Ocotepec. No hay riesgo para la comunidad universitaria. Les pido continuar con sus actividades como corresponde y nosotros estaremos atentos ante los diversos comunicados que se puedan presentar. Estemos atentos, por favor, y continuamos obviamente con el tema del Ideatón. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de inclusión y estamos hablando de interculturalidad. Y bueno, ya nos llegaron algunas de sus sugerencias, de sus opiniones, y bueno, voy a continuar con una. Dice que se ofrezcan talleres de lengua de señas a la comunidad universitaria. Este tema ya lo hemos manejado, ya lo tiene la universidad, de hecho está ahorita un cartel que ustedes pueden consultar en la página de la UAM, para un taller de introducción a la lengua de señas que se va a impartir el día 10 de junio como parte de las actividades de conmemoración por el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana. Pero si quisieran algo más específico, sí es importante que nos envíen un correo a unidad.inclusion@uaem.mx con esa solicitud y ya la atenderíamos. Hay un mensaje que tiene que ver precisamente con los elementos mínimos necesarios para las personas con discapacidad. Quiero decirles que son bienvenidas todas sus propuestas, claro que serán incluidas dentro del plan de desarrollo institucional de nuestra universidad, precisamente por eso es esta conversación, para que ustedes nos puedan decir de qué carecemos, qué necesitamos implementar en algunos espacios donde tenemos condiciones diferentes de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, porque llega a suceder también que existe en algunas unidades académicas. Y en ese sentido quiero decirles que sí, estamos trabajando ya tenemos un adelanto en el sentido de dar las condiciones necesarias. Por ejemplo, estaríamos hablando de rampas para los discapacitados, para aquellas personas que utilizan sillas de ruedas, que tienen muletas, etcétera, o los mismos pasamanos que se requieren en un momento dado para poder dar vialidad precisamente a este tipo de personas que están dentro de la comunidad universitaria. Y también aquí tenemos una idea muy interesante y nos comentan considerar la asignación de estacionamientos para no dejar a personas femeninas, ¿no?, o a personal femenino en lugares lejanos y solitarios. Creo que es bastante interesante porque no se ha trabajado, creo, ¿no? Hay un tema que es muy importante y que debemos trabajar, las rutas seguras. Las rutas se están trabajando ya desde la asignación de la Mesa por la Paz. Quiero comentarles que ya en este momento, desde el mes de diciembre, en coordinación con Gobierno del Estado, con el municipio, hemos estado trabajando estas mesas donde se están planteando una serie de situaciones de seguridad de todas las
unidades académicas, sobre todo en este momento, que se encuentran en la periferia de Cuernavaca, estamos iniciando con ellos para establecer las condiciones necesarias que den seguridad a toda la comunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Viene seguridad pública, viene seguridad de gobierno del estado, se plantean una serie de problemáticas, se hacen recorridos donde ellos van visualizando precisamente las necesidades que hay de transitar por algunas áreas seguras, sobre todo por cuestión de iluminación, instalar en algún momento botones de pánico que permitan a las estudiantes, a los estudiantes, poder tener el acompañamiento para alguna situación que pudiera presentarse, ¿no? Sobre todo hay zonas que estamos detectando, de verdad, estamos hablando zona Belénes, por ejemplo, tenemos situaciones a veces de riesgo para nuestros estudiantes, sin embargo, son externas a la unidad académica. Estamos trabajando en dos vías. La primera es dentro de las unidades y la otra parte es al exterior. Y al exterior, insisto, tenemos que coordinarnos con las autoridades pertinentes para poder establecer los acuerdos y los apoyos que nos den la seguridad o que nos den las condiciones. Y yo creo que también con la comunidad, ¿no, maestra? Así porque es. A veces la comunidad es quien da también ese cobijo, no nada más la parte de la seguridad del estado, sino también la misma comunidad que sabe que somos estudiantes, que bueno, nuestro fin es venir a formarnos, ¿no? Así es, May. Definitivamente también tenemos aquí, alguien nos dice que realizar campañas de sensibilización sobre seguridad personal. Esta propuesta es muy importante y tenemos que retomarla. Sí, yo creo que será uno de los puntos prioritarios en cuanto a seguridad, porque en algún momento nosotros tenemos que estar conscientes de las zonas, los lugares donde estamos, las condiciones donde estamos, y en esa medida establecer también las condiciones de cuidado individual, ¿sí? Recuerden que sí, hay que pedir seguridad también, pero también nosotros tenemos que establecer esas condiciones, y creo que en ese sentido, pues nos toca fomentar la capacitación para que todo mundo esté enterado de cómo podemos hacerlo, para que podamos retroalimentar esta información y podamos generar la condición. Bueno, aquí también tenemos una sugerencia bastante interesante y nos comentan organizar eventos y actividades que fomenten la interacción entre estudiantes de diferentes orígenes y grupos sociales. Creo que a la fecha no tenemos muy establecido alguna actividad que nos integre a todos y que no nada más sea a lo mejor de Campus Chamilpa, sino también a las sedes, ¿no? Que también son parte de la UAM, ¿no? Yo creo que el trabajo en el área cultural y en el área de deportes es muy importante y tendremos que involucrarlo también con cuestiones de seguridad. En la medida en que nosotros también involucremos a la comunidad en estos temas, tendremos que enlazarlos con el tema de seguridad. ¿Cómo lo podemos hacer, muchachos? Ustedes nos pueden indicar cómo. Decíamos, en la medida en que yo me cuide y que realice mis actividades en orden, con respeto, fomentando los valores, en esa medida también vamos a fomentar la seguridad. ¿Por qué? Porque vamos a evitar al interior las riñas, algunas faltas de respeto, algunas situaciones que puedan implicar que tenga problemas con mis compañeros, porque así también es. Eso es seguridad, ¿no? Claro. Dentro de una comunidad. Y pues nos vamos a ir al último segmento, bastante interesantes sus opiniones. Recuerden que no se termina con este tiempo, pueden seguirnos escribiendo todas sus propuestas, sus ideas, son 47 horas después de que se termina este periodo. Entonces vamos a ir un corte, maestra, sí, no sé hay si algunas, todavía quede algo. Hay algunas propuestas que no nos dio tiempo leer por la cuestión de la transmisión, sin embargo, quiero que estén seguros de que serán revisadas, analizadas, para intentar integrarlos en el plan de desarrollo. Esta es una conversación. Nos interesa mucho que ustedes nos digan qué hace falta, qué tenemos, cómo lo podemos hacer. Sobre todo que nos den esas ideas que son tan importantes desde el lugar donde están, desde cómo, cuándo y dónde podemos hacerlo y por qué se están presentando. Y pues muchas gracias por toda esta atención que han tenido con nosotros y continuamos con el programa. Muchas gracias. Ya
Ya estamos de regreso y por tiempos vamos a contestar únicamente dos ideas más, pero no vamos a dejar de leerlas, vamos a continuar leyéndolas fuera de aire, vamos a seguir dándole seguimiento porque cada una de sus aportaciones son importantes y van a ser tomadas en cuenta. Aquí nos dejaron otra opinión más en donde dice: colocar más rampas, elevadores y señales para personas con discapacidad. Me permito mencionarles que desde el sismo que pues nos afectó en el 2017 y con la nueva construcción del edificio principal se han estado haciendo evaluaciones de protocolo para precisamente tengan toda esta accesibilidad, además de que es importante recalcar de que es un compromiso ya de la señora rectora el cual no solamente seguir protocolos, sino ya profundizar con evaluaciones, con diagnósticos de todas las unidades y de todos los edificios que forman parte del patrimonio de la unidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sí, así es. Y bueno, nada más decíamos en materia de inclusión, sino para la seguridad de todos los que integramos esta comunidad. Y bueno, también tenemos aquí una sugerencia de ampliar la capacitación en materia de protección civil. Esta es una de las tareas muy importantes y fundamentales para el cuidado, ya nos mencionaba la maestra Delia, nos debemos de cuidar todos, pero también ser conocedores de qué protocolos o qué acciones debemos de seguir dependiendo de las contingencias. Entonces es bastante importante esta sugerencia que nos hacen, va a estar más que tomada en cuenta para este PIDE y sobre todo pues el interés que se tiene de cuidar a la comunidad universitaria. Perfecto, y les agradecemos mucho, nos han estado llegando infinidad de ideas por parte de ustedes, les agradecemos su interacción. Con esto nosotros vamos a estar cerrando, sin antes recordarles que pueden ustedes seguir participando y seguir enviándonos todas sus ideas. Aquí abajo, les repito, va a estar el link en donde ustedes van a poder acceder al Padlet para que nos sigan compartiendo todas las ideas que vayan surgiendo o que vayan teniendo durante 47 horas, porque no se va a cerrar ahorita que nosotros terminemos, no se va a cerrar, van a tener 47 horas para seguir compartiendo. Pueden repetir las transmisiones para poder generar nuevas ideas o poder generar nuevas opiniones que nos puedan hacer llegar, y tienen 47 horas para poder ustedes compartirnos todas esas ideas. Y también recordarles que no es el último bloque, viene otro más. Exactamente, y vamos a cerrar con el emprendimiento Power Skills Startups, los cuales los vamos a dejar con ustedes al regreso de esta pausa, y nosotros nos despedimos sin antes agradecerles. Muchas gracias, Alan Irigoyen. Mayra Huerta de la U. Muchas gracias.